En esta sesión vamos a referirnos a una cuestión muy importante relacionada con la novela de Dostoyevsky, Crimen y Castigo. Tan importante es esta cuestión que afecta al capítulo nuclear de toda la novela. Vamos a referirnos al capítulo 7 de la primera parte, en el que tiene lugar el crimen, la comisión, la ejecución del crimen que Raskolnikov perpetra al asesinar a la vieja prestamista Aliona Ivanovna. Ahora bien, antes de entrar en la interpretación literaria que supone, que representa este crimen, en definitiva un hecho, un hecho más en la literatura, un crimen más en la literatura, como diría Espronceda, que haya un cadáver más que importa al mundo, pues en la literatura este es un crimen más entre tantos. Pero aquí vamos a interpretar las razones literarias en virtud de la cual y en virtud de sus antecedentes y en virtud de sus consecuencias, puede construirse, insisto, una interpretación literaria de estos hechos. Es decir, vamos a examinar la dimensión formal de los aspectos que materializan en esta obra literaria semejante episodio. Entonces, antes de adentrarnos en esta cuestión, en la explicación desde los criterios de la crítica de la razón literaria, desde los presupuestos metodológicos de investigación literaria que se han expuesto en la crítica de la razón literaria, hay que dar una serie de antecedentes o de puntos de partida, de premisas. En primer lugar, hay que advertir que cuando se habla de Crimen y Castigo, de esta novela de Dostoyevsky de 1866, hay que tener en cuenta que esta novela concita en sí misma un conjunto de géneros literarios. Es decir, esta no es una novela simplemente policíaca, no es un kitsch de novela policíaca, no es Agatha Christie, no es tampoco una novela de amor cualquiera, no es un kitsch de la novela rosa, no es una novela de Corín Tellado, con todo respeto, por supuesto, para Agatha Christie y para Corín Tellado, porque no todo el mundo es capaz de escribir novelas como las que ellas escribieron. Pero lo que quiero decir es que Dostoyevsky no repite ningún cliché. Es decir, Crimen y Castigo es una novela policíaca en la que todos son policías que tratan de indagar en las causas y en el artífice del crimen. El primer policía es el propio juez y el último de estos policías, o también el primero, según el orden que queramos seguir, es el propio asesino, es el propio Raskolnikov. Quiero decir que todos actúan como policías que tratan de construir y reconstruir las circunstancias en las que se ejecuta este crimen. Es una novela, por tanto, policíaca, pero es también una novela psicológica. Es una novela psicológica relatada, narrada desde la perspectiva psicopatológica del criminal, desde la perspectiva de la mente enferma, de la mente aquejada por una psicopatología que es la del criminal. El criminal y el asesino y el psicopatólogo que padece esa psicopatología, que también la interpreta, es decir, es un psicopatólogo de sí mismo, son la misma persona, están en sincretismo. El asesino, el criminal, el psicopatólogo y el psicopatologizado están en la misma figura representada en Raskolnikov. Por lo tanto, es una novela policíaca en la que todos son, de alguna manera, policías, incluso el propio asesino. Es una novela psicológica relatada desde los presupuestos psicopatológicos del propio criminal, del propio protagonista que la ejecuta. Es también una novela social en la línea que puede ser La Busca de Baroja, muchas novelas de Galdós que tienen pasajes sociales, como puede ser la Desheredada, cuya protagonista Isidora no está muy lejos de padecer algunas psicopatologías relativamente encontrables, identificables en personajes como el de Caterina Ivanovna, la mujer en Segundas Nupcias de Marmeladov, que se llama así, Marmeladov, suena como mermelada, pero es la familia Marmeladov, que es la protagonista de muchos episodios de la novela social que están presentes en Crimen y Castigo. Por otro lado, hay muchos rasgos también que podrían considerarse como precursores del esperpento, en tanto que son rasgos expresionistas, rasgos terriblemente intensificados y terriblemente deformados de la configuración de los personajes que remiten indudablemente a prototipos humanos propios de un contexto social. Por lo tanto, estamos hablando no solo ya de una novela social, sino de una novela
que por su expresionismo, a una fecha tan temprana como 1866, cuando el expresionismo se va a desarrollar sobre todo en las vanguardias del periodo de entreguerras europeo. Por lo tanto, estamos hablando de una novela en la que germinan rasgos literarios que van a tener después un desarrollo muy importante en las vanguardias europeas. Es decir, prácticamente como medio siglo antes, Dostoyevski ya presenta características literariamente embrionarias de desarrollos literarios posteriores y de referencia histórica. Por otro lado, hay en esta novela episodios de pederastia, y no precisamente muy velados ni muy disimulados. Los episodios que protagoniza un personaje como Svidrigailov, manteniendo, digamos, relaciones propias de un pederasta en más de una ocasión, pues remiten naturalmente a hechos de esta naturaleza que no se pueden disimular. No es la única novela en la que Dostoyevski hace referencia a episodios propios de pederastia, pero esta, Crimen y castigo, es una de ellas. Y luego, por otro lado, toda la novela está penetrada, está emulsionada de acciones intercaladas, de episodios intercalados. Insisto que es una novela policíaca, una novela psicológica, es una novela social, es una novela expresionista, con rasgos que apuntan al esperpento. Es una novela amorosa, pero sin contenido amoroso. Es una novela de amor, pero sin contenido amoroso. Es una cosa muy curiosa esta, porque hay dos historias de amor, que son las que protagonizan Razumihin y Dunia, la hermana de Raskolnikov, y la que protagoniza Sonia y el propio Raskolnikov, pero Raskolnikov no siente realmente ningún sentimiento que pueda calificarse de amoroso, porque lo que siente Raskolnikov no son más que patologías en su cerebro está completamente estropeado, tanto desde un punto de vista intelectual como desde un punto de vista sentimental. El problema de las psicopatologías es que estropean el cerebro, por decirlo metafóricamente, estropean el funcionamiento lógico del cerebro, y el cerebro se mueve y dispone formas de comportamiento que son anómalas, de ahí que son psicopatológicas. Otra cuestión es que para muchas personas pues los comportamientos psicopatológicos no sean psicopatológicos, sino que sean normales, y los comportamientos psicopatológicos sean los que normalmente se califican de normales, pero esto ya son otros criterios en los que no entro. La nosología o la clasificación de las enfermedades, incluyendo la nosología que tenga que ver con los problemas psicopatológicos, es una cuestión que doctores tiene la medicina que la sabrán bien tañer. Yo en estos temas ya no entro. Lo que sí digo es que Crimen y castigo es una novela de amor donde no hay contenido amoroso. Es decir, la relación entre Dunia y Razumihin es una relación donde el amor brilla por su ausencia, y la relación, o al menos no se explicita nunca, y desde luego la presunta relación amorosa entre Sonia y el protagonista Raskolnikov no tiene ninguna reciprocidad. Es decir, Raskolnikov es un psicópata que es incapaz de protagonizar ningún acto amoroso, y no digamos ya sexual, porque la vida sexual de Raskolnikov debe ser una cosa expresionista, vamos a dejarlo así. Completamente. Una característica de los locos es que no se enamoran. De hecho, lo que más sorprende es que la gente diga que es que me enloqueces, ¿no? Me enloquecen las relaciones amorosas, es que estoy loco por ti. Bueno, ese es el disfraz que adoptan los cuerdos cuando están saturados de emociones amorosas, pero es que los locos en realidad no se enamoran. Es una característica de quienes padecen algún tipo de psicopatología, es que sus relaciones amorosas están muy dañadas, precisamente porque la psicopatología impide mantener satisfactoriamente las exigencias que requiere una relación amorosa. Es decir, el amor es una experiencia humana muy compleja, sin duda una de las experiencias humanas más complejas que no todo el mundo tiene la fortuna de conocer a lo largo de su vida. De tal forma que hay gente que imagina relaciones amorosas, fantasea con relaciones amorosas, pero que no las ha llegado a cuajar o a cristalizar porque no ha vivido esa correspondencia y esa correspondencia sostenida en las experiencias amorosas. Por lo tanto, el caso de Raskolnikov es un ejemplo palmario de ellas. Es un hombre incapaz de amar porque es incapaz de prácticamente todo. O sea, es un hombre que es capaz de cometer un crimen porque matar al prójimo es algo relativamente fácil en cualquier momento y en cualquier época de la historia, por desgracia,
pero una vez cometido ese crimen no consigue absolutamente nada. Quiero decir que, como la mayor parte de los crímenes, es un crimen inútil. Claro, es que esto no tiene sentido. Cuando la solución de un problema pasa por matar al prójimo, no solo no se soluciona el problema, sino que se ha generado un nuevo problema y mucho mayor. Es decir, el crimen no es la solución a los problemas. Es decir, eso hay que desterrarlo completamente de cualquier objetivo. Eso no puede ser. No, las cosas no pueden resolverse de ese modo. Si las cosas se resuelven de ese modo, es que hemos llegado a una situación de fracaso, de tentativas previas, de tentativas anteriores. Eso no vamos a ir por ese camino, eso no se puede hacer. La novela en este punto naturalmente presenta a un protagonista que es sujeto de un cúmulo de patologías, pero un cúmulo de patologías exacerbadas, realmente impresionantes. Claro, los personajes más conflictivos de Dostoyevsky, más sobresalientes de Dostoyevsky, terminan en el homicidio, en el suicidio y en la locura. Es decir, son tres desenlaces auténticamente aberrantes para la existencia humana. Es decir, terminar matando al prójimo, terminar matándose a sí mismo o terminar enloqueciendo, es decir, viviendo en condiciones incompatibles con la realidad, son tres desenlaces terriblemente desafortunados para la vida del ser humano. Es decir, el ser humano no tiene por qué tener como objetivo la criminalidad ni sobre sí mismo, ni sobre el prójimo, ni tampoco la locura, ni tampoco la pérdida sana de la razón para incurrir en un uso completamente exacerbadamente patológico de la razón. Esto es un auténtico disparate. Tengas en cuenta que Raskolnikov es uno de los varios locos que ha engendrado la literatura dostoyevskiana. Si leemos las Memorias del subsuelo o los Apuntes del subsuelo, son los títulos con los que se ha traducido esta novela, nos encontraremos con un protagonista que es colega de Raskolnikov, como lo son también varios de los hermanos Karamazov y otros protagonistas de esta novela, ¿no? Cito Memorias del subsuelo. En cuanto a mí, dice el fulanito, el protagonista, me he pasado la vida llevando al extremo lo que ustedes solo se atreverían a llevar hasta la mitad. No, pero no es que sea cuestión de atreverse a llevar hasta el extremo, porque la pregunta es, ¿y de qué te ha servido llevar al extremo situaciones que nunca deberían haber llegado a ningún extremo? Claro, ¿de qué sirve llevar las cosas a los extremos? ¿De qué sirve extremar los hechos y las interpretaciones? Pues sirve para acabar en el crimen, en el suicidio, en el homicidio, en la locura. Sirve para salirse de la realidad. Es decir, los extremos de la realidad son muy peligrosos porque conducen a la extrarrealidad, es decir, a lo metafísico. Y claro, esta cita con lo metafísico, con la metarrealidad, con lo que está más allá de la realidad, es una característica muy particular de Dostoyevsky, por lo que vamos a decir inmediatamente. Es decir, Dostoyevsky es un nostálgico de un mundo que ya está fuera de la realidad. Y como nostálgico de un mundo que ya está fuera de la realidad porque los tiempos lo han sobrepasado, porque los tiempos no permiten vivir en esas condiciones propias de un mundo antiguo, pues Dostoyevsky se queja en su literatura y considera que la vida en un mundo como el que le toca vivir es una vida horrible, es una vida terrible. ¿Por qué razones? Por las razones que vamos a decir a continuación. Porque, como dice uno de los protagonistas de los hermanos Karamazov, si Dios no existe, todo está permitido. Es decir, son personajes que no saben vivir en un mundo sin Dios. Dicho de otra manera, son personajes que no saben vivir en un mundo sin amo, sin dueño. No deja de ser sorprendente que después de la experiencia de la Ilustración Europea, donde se nos ha dado la matraca, donde se nos ha dado la matraca con que somos racionalistas, somos mayores de edad para pensar por sí mismos, el sapere aude, el atrévete a pensar por sí mismo, toda esta matraca prusiana, toda esta matraca kantiana de la mayoría de edad del pensamiento humano, la independencia del pensamiento humano, la superioridad del pensamiento humano frente a otros pensamientos que no son humanos, etcétera, etcétera, con todos los peligros que luego esto trajo derivados del nazismo y la superioridad de la raza aria frente a otras presuntas razas, etcétera, etcétera. Todo este tipo de historias inducen al ser humano a pensar que efectivamente, sin Dios
todo está permitido. ¿Por qué? Pues porque después de haber hecho tanta, después de haber ejercido, después de haber llevado a cabo tanta diarrea racionalista, ilustrada, francesada, prusiana, anglosajona, en definitiva, resulta que son incapaces de pensar sin Dios. O sea, mucho racionalismo, mucha mayoría de edad, mucho sapere aude, mucha retórica prusiana, pero luego resulta que si nos quitan a Dios no sabemos hacer la O con un canuto, ¿no? Esto es lo que le pasa a Nietzsche y esto es lo que le pasa a Dostoyevsky, entre otros. Y esto es lo que le seguirá ocurriendo a Heidegger. Y esto es lo que en cierta manera le pasó a Hegel, que invirtió buena parte de su vida en escribir la biografía de Dios, es decir, la biografía del espíritu absoluto, porque son incapaces de vivir en un mundo sin Dios. O sea, primero se cargan a Dios, y después se cargan a Dios y después son incapaces de vivir en un mundo en el que se han cargado a Dios. Por eso dices que Dios ha muerto, dice Nietzsche en el fragmento 125 de la Gaia Ciencia, ¿no? Dice, Dios ha muerto. Dice Dostoyevsky, es que si Dios no existe, todo está permitido. Pero es que ustedes no saben vivir sin Dios. Ustedes no han leído a Cervantes, que en 1605 y 1615 escribe una novela reemplazando la razón antropológica por la reemplazando la razón teológica por la razón antropológica. Es decir, ustedes no han leído a Cervantes, habría que decirle a Nietzsche, a Hegel y a Dostoyevsky, porque Cervantes en el Quijote, en 1605 y 1615, siglos antes de que ustedes tuvieran uso de esa razón que dicen tener en estos tiempos, ¿verdad? Pues ignoraran completamente estos hechos y esta realidad. De tal manera que, claro, si hubieran leído a Cervantes, se habrían dado cuenta de que este escritor español de comienzos del siglo XVII y finales del siglo XVI ha sido capaz perfectamente de plantear un racionalismo antropológico de espaldas completamente a Dios, y desembocando en el ateísmo desde una formación católica de la que disiente desde un punto de vista metafísico, y organizando un mundo sin Dios, sin ningún tipo de problemas y sin ningún tipo de crisis. Es decir, los que tienen ese tipo de problemas son ustedes, los de la retórica prusiana, los de la retórica del sapere aude, los que llevan a cabo una ilustración que resulta completamente frustrante y frustrada desde el punto de vista de lo que son las exigencias de un mundo como el que han construido. Es decir, ustedes construyen toda una filosofía racionalista para ser incompatibles con la realidad. Es decir, construyen toda una filosofía racionalista desde un idealismo que una vez construido les convierte en seres humanos incompatibles con la realidad. No se comprende estos resultados. Es decir, ustedes siguen siendo nostálgicos de lo absoluto, siguen siendo los nostálgicos de un antiguo régimen que no tiene ninguna vigencia ni ningún sentido en el mundo moderno que les ha tocado vivir, porque ustedes no han sabido asimilarlo, ustedes no lo han comprendido. Y de hecho han construido una literatura completamente incompatible con esa realidad. Es decir, si ustedes hubieran leído a Cervantes, habrían sabido reemplazar el racionalismo teológico de corte tridentino y católico y tan ultraconservador por un racionalismo antropológico sin mayores crisis ni alteraciones. Pero como no lo han leído ni lo han comprendido, lo han elogiado desde el idealismo alemán, pero no se han enterado absolutamente de nada de lo que quería decir Cervantes con un racionalismo antropológico, ustedes son incapaces de vivir sin Dios. Es decir, se han cargado a Dios y luego, después de haber suprimido a Dios, son incapaces de entender nada de cuánto forma parte del mundo y de su vida. ¿Por qué? Pues porque a ustedes, los ilustrados, a ustedes, Nietzsche y Dostoyevsky y Kant y Hegel y todos estos hijos de la ilustración prusiana y del racionalismo anglosajón y afrancesado y del romanticismo inglés, todos ustedes son incapaces de vivir en un mundo sin Dios. Porque son incapaces de vivir en un mundo sin Dios. Y son incapaces de vivir en un mundo sin Dios porque no saben cómo utilizar la razón humana a la que dicen idolatrar. O sea, no saben hacerlo. Cervantes, mucho antes de la Ilustración Europea, ya les diseñó el trazado para reemplazar la razón antropológica, perdón, la razón teológica por la razón antropológica. La razón de Dios, la razón antropológica, que no se puede utilizar para gestionar la vida humana por la razón antropológica, por la razón del ser humano. Sin embargo, ustedes llegan a la conclusión, estos románticos prusianos, estos románticos alemanes, estos idealistas anglosajones y afrancesados,
llegan a la conclusión de que no se puede vivir en un mundo sin Dios. Después de haber roto el juguete, no saben jugar con otra cosa. No saben jugar si no es con productos metafísicos. Y de hecho, toda la verborrea posmoderna que hoy nos satura no es más que un coletazo más de ese romanticismo que ha dejado permanentemente vivo y permanentemente latiente la nostalgia de lo absoluto. Son incapaces de vivir sin Dios, como el título de la obra de Steiner, ¿no? La nostalgia de lo absoluto. Nostalgia de lo absoluto será la que tienes tú, Jorge Steiner, pero no el hispanismo, no el cervantismo, por ejemplo. Cervantes no tiene ninguna nostalgia de lo absoluto, Cervantes no echa de menos nada. La obra de Cervantes es una obra abierta hacia el racionalismo de una modernidad que el mundo anglosajón no supo construir como es debido. No es que nos hubiéramos equivocado de Dios, como dice un escritor, es que simplemente ellos se han equivocado a la hora de utilizar la razón, porque han construido un racionalismo incompatible con la realidad, aunque eso les haya enriquecido enormemente. Aunque eso les haya enriquecido enormemente. Ya vemos hoy día cuáles son las consecuencias de ese enriquecimiento. Un personaje como Raskolnikov. Esas son las consecuencias de ese enriquecimiento. Claro, no podemos olvidar que Dostoyevsky, como muchos de sus personajes, tiene problemas psicológicos. Estos problemas psicológicos tienen un hecho material, una causa material, que es la epilepsia. La epilepsia, como todo el mundo sabe, sobre todo desde mediados del siglo XX, cuando esto se estudia a partir de 1953... por parte de Landolt, la epilepsia es una recurrencia de estados psicóticos con un electroencefalograma normal. Es decir, que a partir de un electroencefalograma normal, no patológicamente reseñable, pues se producen de manera recurrente, de manera repetida, estados psicóticos. Estados psicóticos que resultan pues difíciles de controlar y difíciles de paliar en un electroencefalograma normal. Esto es lo que le ocurre a Dostoyevsky y que naturalmente es un hecho que determina una visión de la realidad, un comportamiento ante la realidad y una construcción literaria muy determinada. La anomalía psíquica a la hora de vivir en condiciones de compatibilidad con la realidad resulta determinante. Esto resultó también determinante en la novela naturalista. Por esto, por esta razón, podemos decir que en Crimen y Castigo hay muchos rasgos característicos del naturalismo y de la novela naturalista mucho antes de Zola, mucho antes de Teresa Racan, de Thérèse Racan, ya hay naturalismo en Dostoyevsky, en 1866, cuando esta primera novela naturalista de Zola es de 1867, el año en que nace Rubén Darío. Pero nótese que esta negación de la normalidad que postula Dostoyevsky en su obra literaria tiene una cita, leo la cita, ¿no? Cuando Dostoyevsky escribe, ¿qué significa a veces la palabra feliz? Soy un enemigo de los niños, en el diario de un escritor, en diciembre de 1877, Dostoyevsky escribe lo siguiente. En lo que respecta a mi debilidad por las manifestaciones patológicas de la voluntad, solo diré que, en efecto, a veces he conseguido desenmascarar en mis novelas y relatos a ciertas personas que se consideran sanas y demostrarles que están enfermas. Bueno, habría que preguntarle a Dostoyevsky cómo ha hecho esto. ¿En qué consiste desenmascarar a personas presuntamente sanas y demostrarles que están enfermas? ¿Enfermas de qué? ¿Cuál es su enfermedad? ¿Cuál es la enfermedad? ¿Cuál es? Preguntaría yo a Dostoyevsky. ¿Sabe que hay muchísima gente, dice un interlocutor, ¿sabe que hay muchísima gente cuya enfermedad se debe precisamente a su buena salud? Es decir, a su desmedida confianza en su normalidad, que les inculca una terrible presunción, un desvergonzado amor propio que a veces llega casi a convencerles de su infalibilidad. Pues bien, esas son las personas que he mostrado más de una vez a mis lectores, y hasta es posible que haya llegado a demostrar que esos individuos no gozan de tanta salud como suponen, sino que por el contrario están muy enfermos y necesitan curarse. Bien, pero ¿curarse de qué exactamente? O sea, ¿cuál es la enfermedad que presuntamente Dostoyevsky atribuye a las personas que no son Raskolnikov? ¿Cuál es? O sea, si Raskolnikov es la persona que representa la normalidad y los que no son Raskolnikov son los que padecen algún tipo de enfermedad, ¿a qué enfermedad está apelando Dostoyevsky?
Es decir, ¿desde qué conocimientos médicos Dostoyevsky diagnostica enfermedades a gentes presuntamente sanas? ¿Y cuáles son estas enfermedades? Porque este párrafo no las aclara. Es decir, es una acusación freudiana mucho antes de Freud, muy anterior, casi medio siglo anterior a Freud. Entonces, claro, esto de acusar a los demás de enfermos mentales es muy gratuito si no se demuestra cuál es esa enfermedad mental que se padece, porque esto no queda más, no queda más que en una acusación pública sin ningún tipo de fundamento, y quien no lo prueba todo no prueba nada. En definitiva, esto es una declaración totalmente freudiana. Es naturalmente Dostoyevsky uno de los grandes hermeneutas de la sospecha, como lo fueron Marx, Nietzsche y Freud, pero silenciado completamente por los hermeneutas de la sospecha. Es decir, Dostoyevsky es el gran olvidado de la posmodernidad. La posmodernidad tiene en Dostoyevsky un arsenal de recursos que no los ha sabido interpretar a su favor, no los ha sabido aprovechar. No los ha sabido aprovechar en absoluto. Claro, ¿quién es Raskolnikov en este contexto? Claro, Raskolnikov es un estudiante de derecho que va vestido como un pordiosero que es. Y es un hombre que no encuentra ánimo para trabajar. Es un vago, en definitiva. Podía dar clases, podía dar lecciones, pero no lo hace. Él se dedica a estar tumbado en su cuarto, en su cuchitril, en su tabuco, en su mechinal, en definitiva, y lleva una vida completamente anómala y patológica, pensando siempre en lo mismo, pensando en hacer una revolución, pensando en algo que cambie el mundo, y entonces considera que la mejor forma de cambiar el mundo es matar a una vieja, usurera. Con eso lo único que consigue es impedir que se pueda, que algunos puedan conseguir dinero de forma relativamente fácil y fraudulenta a la vez, pero con eso no consigue nada. Es decir, es un crimen completamente inútil para el mundo, para el curso del mundo es un crimen completamente inútil. Pero es un personaje este que es un auténtico pseudointelectual, valga la redundancia, porque hablar de pseudointelectual es siempre una redundancia, porque todos los intelectuales son falsos intelectuales. De hecho, un intelectual es siempre un pseudointelectual, porque los intelectuales son personas que tienen un conocimiento de la realidad determinado por un idealismo moral trascendente de proyecciones universales. Es decir, los intelectuales hablan siempre en nombre de un idealismo moral, pero no de cualquier idealismo moral, sino de un idealismo moral que está de moda en el momento en el que habla el intelectual y que adquiere proyecciones universales, que adquiere proyecciones trascendentes. Es un idealismo moral de dimensiones trascendentes, incluso yo diría que de dimensiones metafísicas, y habla naturalmente para un público previamente convencido, porque si no, no le presta atención. O sea, al intelectual solo le presta atención un público que esté de alguna manera convencido de los umbrales dentro de los cuales habla el intelectual. Y por otro lado, el intelectual, al ser representante, a ser alguien que enarbola un idealismo moral, habla naturalmente para las condiciones gremiales de un grupo. Tengas en cuenta que la moral es un conjunto de ideas, de creencias, de mensajes, de poderes, de fuerzas destinadas a mantener la cohesión de un grupo. Cuando hablamos de moral, hablamos de la cohesión gremial, de la cohesión gregaria. Entonces, el intelectual siempre habla para un grupo, no habla para un amigo. Habla para un grupo, habla para una colectividad, con la pretensión siempre de unificar esa colectividad, dotándola de una vitamina gregaria, es decir, de un idealismo moral, de un idealismo que trata de unificar, de cohesionar, es un idealismo solidificante, de alguna manera, solidarizante también, consolidante, de un grupo frente a acciones de terceros. Por lo tanto, el credo que tiene este pseudointelectual, que es Raskolnikov, es un credo criminal. Es un credo criminal justificado por sí mismo, en nombre, insisto, de un idealismo moral de proyecciones universales. Él considera que el mundo se puede cambiar si suprimimos a personajes como Aliona Ivanovna, que es una vieja, fea, mala,
bruja, o sea, no tiene nada bueno, prestamista, usurera, es decir, es una cosa repugnante, como físicamente, prosopográficamente, topéllicamente. Entonces, claro, él se inviste de una intelectualidad, claro, todo intelectual es un predicador moral, en definitiva, es un predicador moral que predica a un público poco formado, porque si estuviera muy formado no le prestaría atención, y en el contexto de un idealismo moral. Y en esa incubadora, en esa placenta del idealismo moral de proyecciones universales, germina una figura como Raskolnikov. Claro, el gran problema de Raskolnikov es que es alguien condenado a vivir sin un trabajo solvente. Y esto es un problema muy moderno, muy contemporáneo, muy posmoderno. Es decir, condenar al ser humano a vivir desposeído de un trabajo solvente es condenarlo no a vivir, sino a sobrevivir. Porque la pregunta no es cómo se puede vivir sin un trabajo solvente. No, la pregunta es cómo se puede sobrevivir en tales condiciones. Y eso es realmente la tragedia del mundo posmoderno. Es decir, la condena a la que se obliga a vivir y, por tanto, a sobrevivir a un número inconmensurable de gentes ejerciendo un trabajo que no es solvente, un trabajo que no reúne las condiciones necesarias para poder vivir, sino que obliga a sobrevivir en unas condiciones realmente, realmente inaceptables. Y eso es la tragedia de la posmodernidad a la cual nos enfrentamos actualmente, nos enfrentamos hoy en este momento. Raskolnikov es una de esas figuras de otro tiempo, de otra geografía, de otra época, pero que remite a una situación muy actual. Entonces, claro, cuando alguien está condenado a vivir en condiciones inútiles porque no tiene un trabajo solvente, porque no puede estudiar lo que quiere estudiar, simplemente porque no sabe hacerlo, porque no tiene dinero para poder adquirir esos conocimientos, o porque las condiciones de vida en las que se encuentra no le permiten disponer de una información o de una formación compatible con unos estudios. Es decir, hay gente que vive en unas condiciones tales que así no puede estudiar, que así no puede trabajar. Eso es un determinismo. Es decir, el Lázaro de Tormes no puede ser un jugador de golf. El Lázaro de Tormes no puede ir a ninguna universidad, ni se lo puede plantear siquiera. A Raskolnikov puede ir a una universidad, pero es como si no va a ninguna parte. Es decir, esto es mucho más moderno que Lázaro de Tormes. Es decir, Raskolnikov es un personaje que remite a aquellos seres humanos obligados a vivir en condiciones inútiles, obligados a soportar una vida que los margina completamente de desarrollar unos estudios o de tener un trabajo solvente. Entre otras cosas porque ellos no son capaces de afrontar esos estudios y no son capaces de sobrevivir en esas condiciones. De tal manera que la salida a esa forma de vida es la locura, es la patología. Claro, estamos condenando a los seres humanos a enloquecer. Eso es la lección de Crimen y Castigo, básicamente. Es decir, la única salida que tiene el ser humano que vive en unas condiciones incompatibles con la realidad es el suicidio, es el homicidio, es la locura. Claro, son tres desenlaces absolutamente aberrantes. Una sociedad que induce al ser humano a estas salidas es una sociedad que invita al ser humano a suicidarse, sin necesidad de eutanasia ni de otros procedimientos. Claro, cuando el ser humano es víctima de una propaganda o es víctima de una publicidad, y eso ocurre en todas las épocas y en todos los contextos, en todos los tiempos y en todos los espacios, el ser humano está sometido a una intensa publicidad y a una intensa propaganda de signo moral, de signo político, de signo económico. Es decir, el imperativo de haz esto, haz lo otro, haz aquello, haz lo de más allá, sé de esta manera, compórtate de esta forma, es absoluto y es constante. En este mundo actual, las redes sociales sirven precisamente para cumplir estas funciones. E incluso el propio ser humano se convierte en imperativo de otros seres humanos y se dedica a aconsejar a otros seres humanos lo que le han aconsejado a él previamente, de tal forma que la cadena de imperativos morales, de imperativos emocionales, es tremenda, es absoluta. Las redes sociales indudablemente conducen a la psicopatología colectiva, porque semejante exceso de mensajes con una tonalidad imperativa constantemente. Notes el uso del imperativo en las redes sociales. Todo el mundo le dice a los demás lo que tiene que hacer porque esa creencia, esa imaginación
de que cuando se utiliza el imperativo se está por encima del oyente es algo muy común en el uso de Internet y de las redes sociales, porque lo que sobre todo ofrece Internet y las redes sociales es la fanatización de las ideas. Básicamente, eso es inevitable completamente. Es decir, nadie habla de esto, pero las redes sociales son probablemente la droga más poderosa que existe actualmente. Es una de las drogas más poderosas, porque es una adicción que en muchos casos, si no se cuida, si no se controla, si no se programa, pues resulta muy nociva. Puede llegar a resultar muy nociva en muchos casos y puede conducir a psicopatologías de lo más variopintas, porque es una falta de sociabilidad explícita, por una parte, y simultáneamente una hiperactividad emocional desde el aislamiento más absoluto. Entre otras muchas cosas, no son solo esto las redes sociales, pero las redes sociales liberan sobre todo de la conciencia de inutilidad en la que se vive. Es decir, la gente cree superar esa conciencia de inutilidad, cree superar las condiciones inútiles de su vida en la medida que ejerce algún tipo de actividad en redes sociales que desemboca absolutamente en nada. Pero son muy lisérgicas en este sentido, de tal manera que hacen al ser humano olvidar las condiciones inútiles de su existencia y adquirir una utilidad completamente simulada en un auténtico espejismo. Si Raskolnikov hubiera conocido las redes sociales, probablemente se hubiera evitado el crimen, pero esto es naturalmente una afirmación completamente gratuita que trata de llamar la atención en un punto muy, muy selectivo. Y es que si Napoleón decía aquello que repitió tanto Gustavo Bueno y muchos otros de sus discípulos, que un cura ahorra 100.000 gendarmes o 1.000 gendarmes, pues evidentemente las redes sociales han ahorrado y han evitado muchos crímenes, indudablemente, a costa de intensificar un fanatismo que se diluye cibernéticamente. Pero lo cierto es que si algo representa un personaje literario como Raskolnikov es, sobre todo, la condena que padece mucha gente a vivir en condiciones inútiles, porque su acceso a estudios y su acceso a trabajo, a un trabajo que le permita vivir, porque tienen que sobrevivir sin trabajo, con unos trabajos que son infames, pues evidentemente remite a unas condiciones de vida absolutamente inútiles que reducen a esos seres humanos a ser consumidores de un sistema naturalmente capitalista, del cual forman parte no como productores, sino como consumidores. Y eso es realmente atroz, porque esos son los logros de un sistema, hay que decirlo con tales términos, de un sistema capitalista que ha tenido muchas cosas buenas y positivas, pero ha tenido muchas cosas nefandas y terribles. Y en estos momentos parece que las cosas más dominantes son las nefandas y las terribles. Otra cuestión es que China ha hecho de ese capitalismo un capitalismo de Estado, un capitalismo totalitario, de régimen político, cuyas consecuencias, que no son democráticas, pues están por verse cuando China tome la hegemonía del planeta, pues en cuestión de muy poco tiempo, en cuestión de muy poco tiempo. Lo que quiero decir con esto es que el ser humano que representa un personaje literario como Dostoyevsky tiene muy pocas posibilidades de arreglar una vida estropeada. La vida se estropea cuando se estropea el órgano que permite la gestión intelectual y la gestión sentimental de esa vida. Podemos decir que el órgano es el cerebro. Podemos decir lo que queramos desde términos naturalistas y fisiologistas, pero lo cierto es que cuando un ser humano adolece de una psicopatología y tiene problemas para gestionar su vida intelectual y su vida sentimental, evidentemente estamos hablando de un prototipo como el de Raskolnikov. Y cuando alguien tiene estropeada su vida, porque tiene estropeada su forma de pensar y su forma de sentir, y padece una psicopatología, pues sus condiciones vitales se deterioran enormemente, las suyas y las de las personas que están a su alrededor. Arreglar una patología psicológica es muy difícil, es realmente muy difícil, y detener el estropicio psicopatológico es enormemente difícil. Solo hay un procedimiento sistemático para evitar las psicopatologías colectivas, que es la educación. Un sistema educativo solvente es lo que tiene que permitir al ser humano
superar un estropicio psicológico, un estropicio físico también, pero cuando la educación precisamente contribuye al estropicio psicológico del ser humano, entonces ya no hay remedio. Entonces ya la educación conduce al ser humano a la locura colectiva. Y esta es una característica de nuestro tiempo que no se daba tanto en la época de Raskolnikov, simplemente porque no todo el mundo estaba sujeto a una educación. Hoy día todo el mundo está sujeto a una educación y la educación está sujeta a un código, en muchos casos, terriblemente psicopatológico, con lo cual el resultado de esto es un manicomio de puertas abiertas. Pero esto ya tendrá unas consecuencias importantes en el futuro. Otra cuestión que hay que tener en cuenta también en la novela Crimen y Castigo, y sobre todo cuando se habla del episodio del crimen de Aliona Ivanovna, es la creencia religiosa de Dostoyevsky. Ya hemos dicho que Dostoyevsky pertenece a un grupo de individuos que son nostálgicos del nuevo régimen, que son incapaces de vivir en un mundo sin Dios porque no saben utilizar la razón antropológica, lo cual no deja de ser la experiencia más irónica de la Ilustración europea. Son afrancesados, son ilustrados, han asimilado completamente el peso de la retórica prusiana de la mayoría de edad, del racionalismo, del sapere aude, de todas esas paparruchas kantianas, pero luego resulta que cuando les quitan a Dios no saben vivir, porque no saben vivir con la razón antropológica, solo saben vivir con la razón teológica. Y entonces empieza Nietzsche a contar lo del fragmento 125 de la Gaia Ciencia, que si Dios ha muerto, que si Dios ha muerto, que si Dios ha muerto. Es como si un loco sale dando gritos diciendo que Dios ha muerto. ¿Y Dios ha muerto? ¿Y qué? ¿No sabe usted vivir sin Dios? La pregunta es, ¿no sabe usted vivir sin Dios? Es la pregunta que hay que hacerle a Nietzsche, es la pregunta que hay que hacerle a Dostoyevsky cuando escribe Los hermanos Karamazov. Es que si Dios ha muerto, si Dios no existe, todo está permitido. ¿Por qué todo está permitido si no hay Dios? ¿Es que acaso usted no sabe organizar políticamente unas leyes humanas al margen de las leyes divinas? ¿Es que no sabe usted vivir sin metafísica? No, no saben vivir sin metafísica. Y luego han buscado la metafísica en el inconsciente. ¿Qué es lo que hizo Freud? Meter toda la metafísica tradicional en el inconsciente. Y como no encontró el órgano del inconsciente del ser humano, pues se lo inventó. Así de simple, se lo inventó. ¿Por dónde está el inconsciente? Orgánicamente hablando. Orgánicamente hablando, ¿dónde está el inconsciente? Y te dicen que en el cerebro, sí, en alguna parte. Algunos creen que el inconsciente está en uno de los órganos que son precisamente los más conscientes del ser humano, porque vamos... Ya quisieran algunos órganos del cuerpo humano ser tan inteligentes como esos otros órganos que saben perfectamente qué es lo que tienen delante y lo que tienen que hacer cuando lo que tienen delante está delante. Pero vamos a dejarlo así. El caso es que Dostoyevsky procede de una tradición cristiana ortodoxa y, como todo el mundo sabe, el cristianismo ortodoxo surge en el cisma de 1054, en el siglo XI, cuando el llamado cisma de Oriente entre el Papa Romano, León... No, el Papa... Sí, León IX y el patriarca de la Iglesia de Constantinopla, Miguel I Cerulario. Estos se enfrentan políticamente, por razones políticas más que religiosas, y ese enfrentamiento desemboca en un cisma, en virtud del cual se establecen una serie de diferencias entre la Iglesia católica entonces y la Iglesia cristiana entonces y la Iglesia ortodoxa, en virtud de la cual los ortodoxos consideran que los pecados cometidos por los cristianos ortodoxos se pagan en este mundo, no se pagan en el... digamos que la factura se paga en este mundo, no se paga metafísicamente, sino que se paga físicamente en este mundo. De ahí que Raskolnikov, por ejemplo, asuma el castigo del crimen y colabore completamente con quienes tratan de ajusticiarlo, dando todos los detalles en los cuales consistió el crimen que perpetró. Es decir, que asume desde una perspectiva cristiana ortodoxa el castigo de su crimen. Es decir, que digamos que la interpretación de Crimen y Castigo es una interpretación terriblemente religiosa. Es decir, Dostoyevsky es un individuo que retrotrae la interpretación de la realidad a posiciones anteriores al nuevo régimen completamente. Dostoyevsky es un escritor completamente conservador. Es decir, que no hay nada de modernidad en la literatura de Dostoyevsky. No hay nada moderno en la literatura de Dostoyevsky, salvo los contenidos menos literarios, que es su admiración morbosa por las enfermedades mentales. Ni más ni menos. Es decir que, insisto, no hay nada moderno en Dostoyevsky, salvo el contenido menos literario de su literatura, que es el interés morboso por las enfermedades mentales. Dostoyevsky es un hombre que no sabe vivir sin el peso de la religión. Lo mismo que le ocurría a Kant, lo mismo que le ocurría a Hegel, lo mismo que le ocurría a Nietzsche, lo mismo que le ocurre a Heidegger.
no, y a Freud, no saben vivir sin el peso de la religión. Entonces, como Dios no existe en el mundo en el que ellos viven, porque ya no sirve para explicar el funcionamiento mecanicista del paradigma post-newtoniano, pues entonces no son capaces de asumir que es el hombre, el ser humano, el responsable de racionalizar y de operar en el mundo en el que viven. Entonces, no es que sean nihilistas de Dios, es que son nihilistas del hombre, nihilistas de lo humano, porque para ellos la alternativa es o Dios o nada, o razón antropológica o... Perdón, o Dios o nada, o razón teológica o nihilismo. Pero no aceptan la razón antropológica, no aceptan que Dios pueda ser reemplazado por el ser humano, porque no aceptan ese postulado. Entonces viven constantemente en la nostalgia del antiguo régimen, viven echando de menos siempre a Dios, en la nostalgia de lo absoluto. En este punto son románticos y posrománticos crónicos. Es decir, no asumen la modernidad del mundo. La modernidad del mundo exige vivir en un mundo en el que Dios no significa nada, porque el racionalismo teológico no tiene ningún valor operatorio. El único valor operatorio es el racionalismo antropológico, el que ya establece Cervantes en el Quijote, sin necesidad de ilustración europea ni sin necesidad alguna, y sin necesidad alguna del idealismo alemán. Todos estos autores son nostálgicos del antiguo régimen con 100 o 200 años de retraso, que es lo que le pasa, insisto, a Hegel, a Nietzsche, a Freud, a Heidegger, a todos los hermeneutas de la sospecha. ¿Que sospechan de qué? De la modernidad. Porque para estos señores, la ciencia borra las diferencias entre el bien y el mal. La ciencia destruye completamente las diferencias morales. Y ellos encuentran en la religión la posibilidad de restaurar estas diferencias morales. Para ellos, solo Dios permite distinguir entre el bien y el mal. Es decir, volvemos al paraíso terrenal. Es decir, si Dios no existe, todo está permitido. Eso es una tontería, completamente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que un juez tiene que dictar sentencia conforme a la palabra divina o conforme al ordenamiento jurídico establecido por la soberanía de un país, de un Estado, de una organización política, ¿no? Claro, es que esto no se puede aceptar de ninguna manera. Claro, para Dostoyevsky la ciencia deshumaniza y la religión humaniza. Claro, si resulta que en el siglo XIX, finales, mediados del siglo XIX, tenemos que humanizarnos conforme a los criterios de la religión, pues entonces estamos completamente retrotrayéndonos a épocas muy anteriores, totalmente anteriores al nuevo régimen. Si resulta que la ciencia destruye las diferencias morales, las diferencias entre el bien y el mal, y esas diferencias morales entre el bien y el mal las restaura y le preserva la religión, Dostoyevsky no tiene nada que ver con la modernidad. Dostoyevsky es un producto del viejo régimen, que escribe novelas nostálgicas del viejo régimen en un momento en el que el paradigma mecanicista, que ha dado unos frutos que no satisfacen a todos, pues le resultan a él precisamente muy inconvenientes. Claro, esto es la consecuencia del fracaso de determinadas promesas llevadas a cabo por un fundamentalismo científico que, obtenidos los resultados, el beneficio de esos resultados no llegó a todo el mundo. Entonces, aquellos que no han recibido los beneficios de la actividad científica no se ven congraciados con esos nuevos enfoques de las ciencias y de los paradigmas mecanicistas, entre ellos Nietzsche, Freud, Dostoyevsky, el propio Hegel, etcétera, etcétera. Heidegger, indudablemente. Entonces, insisto, la ciencia deshumaniza, la religión humaniza. La ciencia borra las fronteras entre el bien y el mal. La religión restaura las fronteras entre el bien y el mal. Gracias a la religión distinguimos entre lo bueno y lo malo. La ciencia destruye las diferencias entre lo bueno y lo malo. Claro, estamos negando los valores de la modernidad para retrotraernos a los valores de un mundo antiguo. Esos son los resultados de la Ilustración Europea. Esos son los resultados de los hijos del idealismo alemán y de los hijos del racionalismo francés y del romanticismo anglosajón, en definitiva. Nada de eso necesitó un Cervantes para instaurar, en términos literarios y también filosóficos, un racionalismo totalmente antropológico frente a un racionalismo teológico, abiertamente. Claro, es decir, insisto, Dostoyevsky se retrotrae a la restauración de un racionalismo teológico, de fundamento cristiano ortodoxo. Eso es la solución que da Dostoyevsky en su obra literaria a los problemas de la modernidad. Y esto resulta que encanta a mucha gente que no sabe que precisamente las claves interpretativas de esos problemas nos retrotraen a un mundo
ya no antiguo, sino completamente incompatible con el mundo moderno. Es decir, completamente incompatible con la realidad moderna. Dostoyevski es un nostálgico, es un postromántico nostálgico de los valores religiosos del antiguo régimen. Valores religiosos, además, determinados por el cisma de Oriente, del siglo XI. O sea que estamos hablando de algo completamente fuera de la realidad, incluso ya de la realidad de la segunda mitad del siglo XIX. Yo ya no quiero ni pensar cuál será la intensa frustración que provocará el fundamentalismo científico actual. Hoy vivimos también una época de intenso fundamentalismo científico en el que, en nombre de la ciencia, en nombre de la medicina, en nombre de la biotecnología, se promete la manipulación corporal humana en consecuencias impensables hace muy pocos años, y se hace creer a la gente que a través de la medicina o de diferentes campos científicos puede conseguir lo que de otro modo no puede conseguir. Es decir, las promesas de las bioideologías que tratan de contar con un fundamento médico o con un fundamento científico prometen un futuro que está muy lejos de ser asequible desde ningún punto de vista. Cuando el ser humano, la gente, asuma, tome conciencia del fracaso de esas promesas y de que no consigue nada con esas promesas, pues evidentemente se generará una insatisfacción y un resentimiento que en estos momentos estamos lejos todavía de alcanzar, porque estamos en la fase de las promesas, estamos en la fase de la ilusión, del encantamiento, del hechizo, de la seducción, de ese tipo de mensajes y de ese tipo de ideologías. Cuando esas ideologías fracasen, y todas las ideologías acaban resultando frustrantes o fracasadas en determinados contextos, dados ciertos frutos, se produce una obsolescencia y un agotamiento. Cuando se produzca ese agotamiento y gente que haya sido educada en esas condiciones vea que el resultado de esa educación les ha conducido al fracaso, les ha conducido a la decepción, a la insatisfacción, pues evidentemente aquí se generará un recelo y un resentimiento que tendrá una vía de escape que será más o menos violenta o más o menos contundente. Por lo tanto, cuando la realidad genera una serie de promesas o de espejismos, o más precisamente, cuando determinados regímenes políticos generan unas perspectivas, unos espejismos y unas expectativas que luego no se satisfacen, que no espere que la gente le sonría, evidentemente. El capitalismo ha prometido muchas cosas y, sin embargo, no satisface la mayor parte de sus promesas. Entonces, veremos a ver en qué consiste todo esto. La cuestión que aquí nos ocupa, como dije al principio, es el crimen, es el asesinato de Aliona Ivanovna. Y ese asesinato comienza así. Como la otra vez, se entreabrió despacito la puerta. Raskolnikov llega a la casa de la prestamista dispuesto a matarla. Como la otra vez, se entreabrió la puerta despacito y de nuevo dos ojos penetrantes y recelosos se posaron en él, Raskolnikov, desde el fondo oscuro. Nótese que el cuadro es un lienzo expresionista. La puerta se entreabrió despacio y lo único que se ve son dos ojos penetrantes y recelosos que se posaron en él desde el fondo oscuro. Ustedes imagínense que abren una puerta y solo ven dos ojos luminosos, penetrantes y recelosos que te miran directamente, ¿eh? En un fondo completamente oscuro. Es decir, si un pintor es capaz de expresar esta visión expresionista, pues eso es lo que el espectador, el lector de la novela, ve. En aquel momento perdió Raskolnikov su sangre fría y estuvo a punto de echarlo todo a perder por su propia culpa. Es decir, que este es un hombre que no se tiene por sí mismo, ¿no? O sea, parece, muy posmoderno, realmente. Claro, una de las características es que cuando se lee este pasaje de Crimen y Castigo, el lector tiene la impresión cada vez más intensa de que él es el asesino. Es decir, cuando se lee este pasaje, el lector cree que él está ahí matando a la vieja y tratando de resolver los problemas una vez ejecutado el crimen, una vez cometido el crimen. ¿Por qué se consigue este efecto? Porque la prosa tiene una capacidad sugestiva muy fuerte, muy intensa. Es decir, el extrañamiento, la distancia que hay entre el texto y el lector
es mínima. Hasta tal punto es mínima que el lector está completamente en el escenario del crimen, adoptando la perspectiva del criminal. Incluso yo diría que, aunque una vieja repugnante que se dedicara al oficio de prestamista usureramente leyera este pasaje, jamás se identificaría con su colega, sino que acabaría identificándose con Raskolnikov. Es decir, que el impacto psicológico que provoca la lectura de este pasaje está tan perfectamente diseñado que es imposible leerlo sin llegar al final sintiendo que el lector es Raskolnikov. Es decir, cuando leemos este pasaje llegamos a la conclusión de que nosotros somos el asesino de esta mujer. Que nosotros y nadie más que nosotros somos el asesino de esta mujer. De hecho, la narración es la narración de una obra de teatro. Es la narración de una obra de teatro. Es teatro narrado, porque la escenificación de todo lo que ocurre es tan precisa y tan puntillosa que realmente asistimos a la narración de una escenificación teatral en la que nosotros no somos el público, sino que somos el asesino, somos el protagonista. Nótese cómo se produce la apertura de la puerta. Temiendo que la vieja se asustara de encontrarse sola con él, y sin creer que su cara y su aspecto fuesen a propósito para tranquilizarla, cogió la puerta y tiró de ella hacia sí, es decir, que la puerta abría hacia afuera, no como las de ahora que abren hacia adentro, a fin de que la vieja no cayese en la tentación de volver a cerrarla. No tiró de ella, no tiró la vieja de la puerta, por su parte, pero no la soltó tampoco, de suerte que por poco la arrastra, juntamente con la puerta, hasta el rellano. Al ver que la vieja permanecía en pie en el umbral, estorbándole el paso, se fue derecho a ella. Llena de espanto, dio un respingo hacia atrás, quiso decir algo que no atinó a proferir y se quedó mirándolo con los ojos de par en par. Quiero decir que fue un sobresalto, en definitiva. La vieja iba a examinar la prenda que le ofrece Raskolnikov, pero antes de examinar la prenda volvió a fijar una vez más los ojos en los ojos del intruso. Lo contemplaba atentamente con expresión maligna y recelosa. Es como si te mirara la serpiente del paraíso, ¿no? Pasó un minuto entero mirándolo fijamente, ustedes se imaginan eso, y él hasta creyó percibir en la mirada de la vieja algo de ironía, cual si ésta lo hubiese ya calado todo. Sintió que perdía la cabeza, que casi tenía miedo y que como se prolongase en medio minuto más el mutismo de la vieja mirándoles de aquel modo, acabaría por emprender la fuga. Quiero decir que se sostiene en la mirada, o sea, ella sospecha de que las intenciones con las que viene no son buenas, pero bueno, no imagina lo que va a ocurrir. El crimen ocurre de esta manera, el crimen sucede de esta manera. Le ofrece la prenda envuelta de forma muy compleja y ella tiene que prestar mucha atención a desenvolverla. Y dice la vieja, la usurera, «Vaya, verdaderamente, qué idea de hacer un paquete así», exclamó la vieja, que esbozó un movimiento hacia Raskolnikov. «No había momento que perder». Él sacó del todo el hacha de debajo del paletó, de debajo del abrigo. La esgrimió con ambas manos. La vieja ya se ha dado la vuelta porque ha mirado la prenda a la luz de una ventana y está de espaldas a él. Entonces él sacó del todo el hacha de debajo del paletó. La esgrimió con ambas manos, sin darse cuenta de lo que hacía, y casi sin esfuerzo, con gesto maquinal, la dejó caer de contrafilo, es decir, por el lado opuesto al filo, sobre la cabeza de la vieja, le dio con la parte posterior del hacha, en la cabeza. Estaba agotado, pero no bien hubo dejado caer el hacha cuando le volvieron las fuerzas. Como siempre estaba la vieja destocada, es decir, sin tocas, con la cabeza descubierta. Sus ralos cabellos blancos, diseminados y distantes, grasientos y aceitosos, también como siempre, trenzados en forma de rabo de ratón y sujetos por un pico de peina de concha, le formaban un moño sobre la nuca. Le dio el golpe precisamente en la mollera, a lo que contribuyó la baja estatura de la víctima. Aliona Ivanovna lanzó un grito muy tenue y se desplomó, pero aún tuvo tiempo de llevarse las manos a la cabeza. En una de ellas seguía teniendo la prenda de Raskolnikov, en una de sus manos. Él enseguida la hirió por segunda y por tercera vez, siempre con el revés del hacha y siempre en la mollera. La sangre brotó cual de una copa volcada, y el cuerpo se desplomó de espaldas en el suelo.
Él se echó atrás para facilitar la caída y se inclinó sobre su rostro. Estaba muerta, se inclinó sobre su rostro, es decir, a la inversa, ¿no? Casi como un 69, en el sentido inverso, quiero decir, en sentido negativo, de reverso. Él se echó atrás para facilitar la caída y se inclinó sobre su rostro, de tal manera que la barbilla de él caía sobre la frente de ella y viceversa, la frente de ella caía sobre la barbilla de él, al revés, ¿no? Estaba muerta. Las pupilas de los ojos dilatadas parecían querer salírsele de sus órbitas. La frente y la cara moqueaban en las convulsiones de la agonía. Es una imagen esperpéntica, tremendista. Supera con creces la violencia de Tirano Banderas en la secuencia del cruzado cuando asesina a Peredita, al usurero Pereda, señor Peredita, que era un avilesino de Adavilés, afincado en Tierra Caliente. Supera con creces las imágenes y los crímenes más horrendos de Pascual Duarte, supera el tremendismo, supera el naturalismo, es decir, es la imagen nuclear de Crimen y Castigo, que es la que acabamos de leer. Y aún se regodea, el narrador se regodea, entre comillas. No había duda de que estaba muerta, no, desde luego no hay duda. Agachándose y contemplándola otra vez de cerca, pudo convencerse de que tenía el cráneo partido y hasta un poco ladeado. Tentado estuvo a palpar con el dedo, pero retiró la mano. Harto se veía sin necesidad de eso. La sangre, entretanto, había formado ya en el suelo un charco. Nótese que la imagen es completamente naturalista, mucho antes del naturalismo de Zola, que pasa por ser el inventor del naturalismo, cuando el naturalismo ya estaba inventado en la literatura española desde el Libro de Buen Amor y, si me apuran, desde el Cantar del Cid y, por supuesto, a todo lo largo del Quijote, ¿no? Pero hablemos ya no del naturalismo en literatura, sino del naturalismo decimonónico, que sería el neonaturalismo. Para ser correctos, habría que hablar del neonaturalismo decimonónico, del cual Dostoyevsky es fundador. No solo precursor, es fundador. No es que lo preludie, es que lo funda, lo refunda completamente el naturalismo decimonónico del siglo XIX, valga la redundancia. Ocurre después lo evidente, que él trata de revolver las pertenencias de la vieja encontrando dinero sin saber para qué, porque no va a hacer nada con el dinero. Es decir, es una acción completamente gratuita y completamente inútil, completamente absurda. Es una acción propia de alguien que no sabe realmente lo que está haciendo. El caso es que llega en ese momento la hermana de la vieja, Isabelita, Lisabetta. De pronto creyó sentir pasos en la habitación donde yacía la vieja. Se quedó quieto y rígido como un cadáver, pero todo estaba tranquilo. Había sido víctima de una alucinación. Pero no, no era una alucinación. Al instante se oyó claramente un leve grito, o más bien como si alguien hubiese lanzado un quejido sordo y luego hubiese vuelto a callarse. Luego otro silencio mortal de uno o dos minutos. Se sentó en cuclillas junto al arca y aguardó, con el alma en un hilo, hasta que por fin se levantó de un brinco, cogió el hacha y salió corriendo de la alcoba. En medio del cuarto estaba Elizabeth, con un abultado paquete en los brazos, y contemplaba con estupefacción a su hermana muerta, toda lívida como un pañizuelo y cual si le faltasen bríos para gritar. Nótese aquí que esta narración es casi como una acotación teatral que indica cómo ha de representarse la escena. De hecho, es un teatro narrado, mucho antes que Brecht. Es la narración de una escena teatral. Al verlo a él llegar corriendo, se echó a temblar como la hoja del árbol. Con un temblorcillo ligero, por todo su rostro le corrieron espasmos. Había alzado una mano y abierto la boca, pero no obstante no llegó a gritar y lentamente fue retrocediendo ante él hacia un rincón, mirándole fijamente, con terquedad, pero sin proferir un grito, cual si no le quedaran arrestos para gritar. Él se abalanzó sobre ella con el hacha. Sus labios se contraían tan dolorosamente como los de los niños chiquitos cuando se asustan de algo, quedándose contemplando fijamente el objeto causa de su espanto y estando a punto de gritar. Y hasta tal punto era sencillota aquella desdichada de Elizabeta, mansa y tímida de una vez para siempre, que ni siquiera se le ocurría levantar las manos para resguardarse con ellas la cara con todo y ser ese el gesto más indispensable y natural en tal momento, ya que tenía el hacha enarbolada sobre el rostro mismo. Imagínense ustedes esto. Luego vendrá Edgar Allan Poe presumiendo de relatos de terror, y era para decirle a Edgar Allan Poe: lea Dostoyevsky y aprende algo, anda.
Lea Dostoyevsky y aprende algo. Lo único que hizo fue levantar un poco el brazo izquierdo que tenía libre y poco a poco extenderlo hacia él como para apartarlo. El golpe le dio en el cráneo, es decir, el otro le soltó un hachazo con el filo, esta vez ya no con el contrafilo, sino con el filo. El golpe le dio en el cráneo, de filo, y de una vez le tajó toda la parte superior de la frente y casi el occipucio. Es decir, que casi le partió literalmente la cabeza en dos mitades, de arriba a abajo. Ella se desplomó también en el suelo. Raskolnikov estaba completamente fuera de sí, le arrebató el paquete, lo soltó enseguida y salió corriendo a la antesala. Segundo homicidio completamente inesperado. Claro, el tipo está bajo un ataque de nervios absoluto, porque es un psicópata ahora impresionante. Es un ser humano que llega al crimen a través de la locura. O sea, no comprende por qué ha hecho esto. No, ni él mismo sabe por qué ha hecho esto. Pero lo ha hecho. Entonces, a partir de este momento, claro, la novela empieza a desplegar todo un relato psicológico hasta el final de la propia novela. Dolorosos, tenebrosos pensamientos cruzaban por su mente. La idea de que estaba loco y de que en aquel instante no tenía fuerzas para discernir ni defenderse, que acaso no fuera necesario hacer lo que estaba haciendo, Dios mío, es menester huir, murmuró y se lanzó al pasillo, pero allí le aguardaba un espanto tal como sin duda no lo experimentara hasta entonces. Se detuvo, miró y no dio crédito a sus ojos. La puerta exterior, la puerta de casa, la que daba a la escalera, la misma a la cual llamara y por la cual entrara, estaba abierta, abierta hasta cosa de un palmo, ni echada la llave ni corrido el cerrojo en todo ese tiempo, en todo ese tiempo. Notes el estilo indirecto libre que lo utiliza. La vieja no la había cerrado tras de él, quizás por precaución, pero Dios, él había visto luego a Elizabeta y cómo pudo no adivinar que ella había tenido que entrar por alguna parte y no por las paredes. Se abalanzó a la puerta y corrió el cerrojo. Pero no, eso tampoco, es menester irse, no basta correr el cerrojo. Descorrió el cerrojo, entreabrió la puerta y se puso a escuchar al otro lado de la escalera. ¿Qué ocurre? Que viene gente. Vienen unos tipos que habían quedado citados a esa hora con la usurera para dar en préstamo unas prendas. Entonces, claro, nota que llega gente por la escalera. No hay ascensor, la única vía de escape es la escalera, no hay otra salida. Por lo tanto, ¿cómo va a salir si sube por la escalera, si sube gente por la única escalera que hay? Claro, el ataque de psicosis es absoluto. Sonaban aquellos pasos muy lejos, allá en el mismo arranque de la escalera, pero él comprendió muy bien, desde el primer ruido, cuando empezó a sospechar algo, que infaliblemente se dirigían allí, al cuarto piso, a casa de la vieja. ¿Por qué? Tan particulares y significativas eran aquellas pisadas, eran pesadas, iguales, calmosas, casi como un tempo de Mahler, un tempo sinfónico de Mahler, pesadas, iguales, calmosas, casi como el vals de Shostakovich. Ya él había llegado al primer piso y seguía subiendo. Él, el que subía, vamos, el fulano que subía, se sentía la pesada respiración del visitante. Ya empezaba a subir la escalera del tercer piso, venía aquí, y de pronto le pareció como si se hubiese osificado, como si aquello fuese un sueño de esos en que nos acometen de cerca y nos quieren matar, y parece que hemos echado raíces en el suelo y que no podemos mover un brazo. Es decir, tiene una proyección onírica sobre la realidad. Ojalá fuera una pesadilla, pero es una realidad, es operatorio, no es onírico. Con espanto contemplaba Raskolnikov el cerrojo saltar en su corredera, porque el tío llega y está empujando la puerta, está bramando que le abran. Está enloquecido porque quiere empeñar la prenda, necesita con urgencia ese dinero, lo han citado para esa hora y con espanto contemplaba Raskolnikov desde dentro de la vivienda al cerrojo de la puerta saltar en su corredera y con un miedo estúpido aguardaba que de un momento a otro se descorriese solo el cerrojo de tanto abatir la puerta. Efectivamente aquello parecía posible, tan fuerte estaban zamarreando la puerta. Se le ocurrió sujetar el cerrojo con la mano, pero el otro, el que zamarreaba la puerta, podía ver que alguien estaba sujetándolo. Perdía la cabeza, empezó a sentir que le daba vueltas, como antes. Me pescaron, pensó. Pero el desconocido rompió a hablar y él inmediatamente volvió en sí. Y entonces dice el que llama a la puerta. Pero es que están durmiendo, es que las han matado. ¡Malditas!, exclamó, como desde el fondo de una tinaja. Aliona Ivanovna, vieja bruja, Elizabeta Ivanovna, beldad indescriptible, abrid. Pero es que estáis tan dormidas, condenadas. Desde luego el tipo también tenía una amabilidad impresionante. Ustedes fíjense, llamar a la puerta de alguien en estos términos, ¿no?
abridme, tal, no sé qué, insultando aquí a la gente. Claro, el otro dentro está con un ataque de nervios que no sabe qué hacer porque se ve acorralado completamente. El caso es que llega otro individuo, llega un segundo individuo, ¿no? Y un poco más calmado, y le dice: espere, exclamó de pronto el joven que acaba de llegar, mire, ¿no ve usted cómo cede la puerta cuando se la zarandea? ¿Y qué? Responde el otro, no comprende todavía. Pues que eso significa que no tiene echada la llave, sino corrido el cerrojo simplemente. ¿No siente usted rechinar el cerrojo? Pero para tener echado el cerrojo por dentro es menester estar dentro de casa, ¿comprende? De donde resulta que alguien está en casa, lo que ocurre es que no quiere abrir. ¡Bah! ¿Cómo es posible eso? No, mire. Y le dice el otro, más sensato, mire, yo me estoy preparando para juez de instrucción. Aquí es evidente, evidente, que ha ocurrido algo anómalo, le gritó con vehemencia al joven y echó a correr a prisa escaleras abajo. Entonces, claro, deciden bajar los dos. Raskolnikov estaba en pie y hacha en ristre detrás de la puerta. Estaba, lo que se dice, delirando. Se apercibía a acometerlos también a ellos en cuanto entrasen. En tanto ellos llamaban a la puerta y dialogaban, más de una vez se le ocurrió la idea de salir de pronto y acabar con todos de una vez o interpelarlos desde dentro. El caso es que bajaron las escaleras y se fueron. Casualmente, hay un piso que se ha desalquilado y que está en reformas y hay unos pintores pintando esa vivienda. Entonces, cuando los dos individuos que llamaban a la puerta, cansados de que no les abriera el que estaba dentro, deciden abandonar y bajan al portal a buscar refuerzos para ver qué ha ocurrido, Raskolnikov decide aprovechar esa circunstancia para salir de la vivienda. Pero solo le da tiempo a bajar hasta ese piso que encuentra abierto. Y entonces se mete en ese piso donde minutos antes han estado unos pintores reformando la vivienda que se ha desalquilado y la están reformando. Se mete en un piso en reformas, en proceso de reformas que está abierto. Eso le permite evitar el encuentro con la comitiva que sube hacia la casa de la prestamista y de esa manera dispone su fuga, de esa manera puede salir. Había un piso desalquilado y con la puerta abierta de par en par, aquel mismo cuarto de la segunda planta en el cual habían estado trabajando los pintores que ya, como adrede, se habían ido. En un instante se coló por la puerta abierta y se acurrucó contra la pared. Era hora. Ya los otros llegaban al rellano, luego torcieron y pasaron de largo hacia el cuarto piso, hablando recio. Él aguardó, salió de puntillas y echó a correr escaleras abajo. Así pudo huir, de alguna manera. Nadie en la escalera, en la puerta cochera, en la puerta de los coches, tampoco. Rápidamente la atravesó y torció a la izquierda, a la calle. Sabía él muy bien, perfectamente sabía, que ellos en aquel instante ya estarían en el piso, que se maravillarían no poco al ver que la puerta estaba abierta, cuando hacía un momento, estaba cerrada, que ya habrían visto los cadáveres y que no tardarían muchos minutos en adivinar e imaginarse claramente que el asesino estaba allí un momento antes todavía y no habrían hecho más que esconderse en algún sitio, escurrirse al lado de ellos y escapar. Claro, no enteramente en su juicio volvió a su casa, dice el narrador. Pero no es que volviera a su casa no enteramente en su juicio, es que ya salió de su casa no enteramente en su juicio. Es que este hombre no tiene juicio desde que comienza la novela porque lo ha perdido. Y lo ha perdido porque las condiciones inútiles de su vida le han desposeído de todo juicio y le han obligado a vivir en la psicopatología. Es decir, el sistema vital y político en el que vive este hombre lo ha empujado a la locura. No ha tenido una educación capaz de contrarrestar ese empuje hacia la locura. El determinismo hacia la locura ha sido mucho más poderoso que el determinismo educativo. Y eso es lo que ha hecho que su vida fracasara. Es decir, esto es un hombre que se ha convertido en un criminal a partir de una experiencia psicopatológica que en lugar de contrarrestarse, que en lugar de evitarse, se ha potenciado. Claro, los sueños de los idealistas provocan insomnio. Los sueños de los idealistas son incompatibles con la realidad. En la época en la que vivimos, todo conjura a estimular el sueño de los idealistas. Los sueños de los idealistas acaban en campos de concentración, acaban en guerras, acaban en el triunfo de bioideologías, acaban en monstruosidades de la historia.
Cuando un sistema educativo provoca y estimula y hormona el sueño de los idealistas, a esa sociedad le queda muy poco para entrar en un fracaso colectivo, que se puede manifestar a través de hundimientos económicos, de exterminios mutuos, de guerras atroces, etcétera, etcétera. Una situación de esta naturaleza es una situación que hay que evitar. Y sin embargo, en nuestro tiempo, precisamente vivimos viviendo, valga la paronomasia, hechos que potencian esta situación. Es decir, que estamos muy cerca de que haya una generación que tenga que enfrentarse violentamente a la solución de estos problemas. Estamos muy cerca de que una generación que ha sido educada en la convicción del triunfo de los sueños idealistas vea fracasar todos estos sueños y pase la factura. Y cuando vea que esa factura no tiene cobro, porque no hay liquidez para satisfacer esas ilusiones, esos sueños, los sueños convertidos en pesadillas reales, acabarán de forma trágica, de forma muy traumática. Porque no hay nada más imperdonable para una generación que no sean satisfechas sus expectativas. Es decir, el resentimiento y la frustración como consecuencia del engaño recibido tiene un precio muy caro. Y los errores cuestan caros a quien los paga, no a quien los comete. Es decir, ha habido generaciones que han prometido lo imposible y que han educado a otras generaciones en el sueño de los idealistas. Cuando esas generaciones exijan que los sueños se cumplan y esto sea rotundamente imposible, las consecuencias de ese resentimiento serán tan caras que solo una tragedia será la solución. El caso es que, no enteramente en su juicio, volvió a su casa. Bien, el resentimiento empieza aquí.